Hola, les saluda Ivette. Bienvenidos a todos. Espero que estén bien. Hacen días que no hablaba con ustedes, pero estoy en esto de mudanza y, oh my God, entre más cosas saco, más cosas salen y esto es verdaderamente una locura total. Pero hoy estoy buscando las cosas que realmente me quiero llevar y estoy tratando de ubicarme y hacer más o menos para cuando yo llegue ya tener una idea de lo que realmente yo quiero hacer. Y no voy a tener un cuarto para hacer mi craft porque es pequeño, pero sí voy a tener una área, una pequeña área. Y quiero tenerla lo más linda posible porque entre más lindo tú tienes las cosas, más energía y buena vibra te dan. Eso es lo que yo creo voy a tratar de hacer. Yo quiero hacer unos pequeños cuadritos, que estos cuadritos me van a ayudar en el sentido de que los puedo poner encima de una mesa, los puedo poner en la pared, donde se me haga más cómodo, porque el espacio va a ser importante para mí. Entonces, haciéndolo así, voy a poder utilizarlo en varios sitios. Entonces, yo quiero decirles que yo fui al Dollar Tree. Yo sé que en estos tiempos no se debe ir a salir a menos que sea para cosas verdaderamente necesarias. Pero para mí esto es necesario. No quería comprar más cosas tampoco por la sencilla razón que me voy a mudar. Entonces son más cosas que tengo que cargar. So yo dije, you know what, yo me voy a aguantar y cuando me mude, entonces voy y compro lo que necesito o lo que me guste, porque en realidad son ya cosas de uno, ¿verdad? Entonces yo cogí y printé algo para ponerlo en el cuadrito. Déjenme enseñarles. Estos pedacitos de madera, yo los compré en el Dollar Tree y vinieron tres. Vinieron tres, no son perfectos, ¿verdad? Porque no son muy gordos, tienen sus detallitos, pero tres por $1 yo creo que es tremenda compra. Lo puedes poner un clavito, lo puedes poner así paradito en esas cosas. Inclusive, yo he usado hasta potes de sopa cuando quiero poner algo y no lo tengo, y le busco la forma así y lo pongo así también aguantado. Yo le busco la forma como sea cuando me da con poner algo y lo quiero poner, así es que lo hago. Ok, so entonces voy a poner esto para ponerlo en donde voy a poner. Yo tengo unos tablilleros grandes y los voy a poner ahí en basket, las cosas que más necesito. Por ejemplo, en el cuarto aquí yo tenía todo puesto ahí, pero ahora voy a tratar de poner de todo, pero poca cantidad y según vaya necesitando, voy sacando y voy poniendo otra vez. Entonces, voy a tratar de ponerlos en esos gabinetes. Son unas tablillas. Yo las compré en Home Depot. Voy a ver si compro otra, porque voy a tener un área donde voy a poner una mesa y detrás de la mesa puedo poner los gabinetes. Ya los van a ver con sus canastas y ahí voy a tener el material para hacer lo que quiero hacer. Ok, pero mientras estoy haciendo esto, fíjense que esto, las tablitas son 3 por $1 en el Dollar Tree. Esto es vinil, que las que trabajan con vinil lo tienen en la casa y no, como quien dice, esto sería como $2, algo así, o sea, así menos. Pero si no tienes vinil, en el mismo Dollar Tree venden las stencils, las letras en diferentes colores que lo puedes hacer tú también. Solamente pues pone G, O y así sucesivamente hasta que haces lo que realmente quieres hacer. Déjenme tratar de poner el cero, el círculo ese rotito en el medio. No me va a caber. Entonces voy a tratar, déjenme ver aquí, ahí, que me quede ahí y no se me dañe la palabra. Déjame ver, porque si lo pongo aquí se va a ir muy para el lado. Pero yo quería ponerlo al lado para entonces poner otra cosa acá y lo voy a hacer así. Ok,
le buscas la vuelta. Tienes esto aquí, pero tú buscas la vuelta, lo pones para acá, esto en el medio, como sea. Yo lo quería poner un poquito virado porque le quiero poner algo más para darle color, darle alegría, darle algo así. Como le estaba diciendo, lo pueden poner en las letras esas que vienen ya picaditas. Creo que las he visto hasta en diferentes fonts, diferentes letras. Y también las he visto con diferentes colores. Y las van poniendo y lo van haciendo. Y van arreglando que si el baño, que si encima del gabinete de la cocina. Pueden hacer unos signs bonitos. Y los ponen así mismo en las paredes o encima del gabinete. Le compran la cosa esta donde se ponen los cuadros para que queden así en la pared. Y esto lo voy a poner aquí porque esto se puede seguir. Hija, que me hizo una llamada y tuve que parar. Miren, entonces lo que hice es que puse ¿cómo es? El vinil, lo puse a este lado porque tenía la idea de poner algo así. Algo que le dé como vida, que le dé algo, you know. Puede ser algo así también. Puede ser aquí en la esquina. Puede ser en el lado que usted lo quiera. Inclusive, mire, yo cuando empecé a hacer esto no tenía idea. Y ahora ponerlo más hacia acá y ponerle una flor así con la matita y las hojas. Miren qué lindo se ve. Y también, miren esto otro. Esto es un tiesto del Dollar Tree que yo lo corté a la mitad. Lo pueden poner así, inclusive más pequeño se ve mejor. Así, entonces cogen unas matas o unas flores, algo que tengan a la mano o lo compran si van a, tienen la oportunidad. Entonces cogen, doblan, le digo que lo doblen porque así lo pueden volver o salen otra cosa. Entonces hacen, miren, un arreglito para la para una pared, lo ponen así y lo ponen en el rotito aquí. Y tienen así unas matitas. O, acuérdense que si el tiesto es más pequeño, se va a ver mucho mejor. Voy a ver si le pongo un retrato de una cosa que yo hice así con tiesto. Que por eso fue que lo piqué a la mitad. Voy a ver si lo consigo, se lo pongo para que vean una idea de lo que yo les quiero decir. Con esto más pequeño, este tiesto más pequeño y las flores o las matitas se van a ver bien lindo. En un cosito así para decorar una pared. A veces uno tiene unas paredes de estas que son así mismo como esto, largo, que no cabe un cuadro, algo bonito. Pero si hacen, por ejemplo, mire, estos son 3 por un dólar. Usted hace 3 con mensaje, con fruta, con flores, con plantas. Ya llenan esa pared y se ve bonita. Bueno, le pueden también poner un pedacito de cinta, aunque lo vayan a poner en este rotito, pero para que no se note tanto y no se vea. Ay, mire, se ha roto ese clavo ahí. Entonces lo que hacen, le ponen un pedacito de cinta que a ustedes les guste. Ok, le ponen, miren, no necesitan casi ni pega. O le pueden, si no tienen pega, una dos puntaditas ahí. Entonces lo que hacen es lo ponen en el clavito, pero se ve así, no se ve con ese clavo ahí feo. Entonces voy a poner esto. Esto también yo lo saqué de un letrero que compré en el Dollar Tree. No me acuerdo de qué era, pero lo compré. Y yo a veces estas cosas, si no las quiero usar en el momento, las guardo porque va a venir el otro momento en que sí las voy a usar. Y miren qué lindo quedó el sign. Ahora lo puedo poner en un escritorio así, en la mesa. Lo puedo poner como algo así en otro tablillero. Lo puedo poner en la pared. Estas tablitas, aunque tengan este rotito aquí, ustedes ese rotito lo pueden tapar con algo y usarlas así si quieren. Aprovechen, hay estas cositas así de madera. A veces vienen 2, 3, 5 por un dólar y le pueden sacar provecho. Y esto para venderle está espectacular también para hacer un regalito, ¿ok? Si quieren más ideas de cosas así que pueden hacer económicas, déjenme un mensaje, díganme qué quieren que haga, cosas para el baño, cosas para la cocina, para el comedor, para un pasillo, déjenme saber y yo con mucho gusto los haré. Los quiero, compartan este video, regálenme un like y nos vemos en el próximo video. Los quiero, cuídense, bye.